Se puede aplaudir. Bueno, pues nada, el acto es muy simple, muy sencillo. Yo creo que tengan en cuenta que este acto no es solo para la isla de La Palma, es un acto que tiene alcance para toda Canarias, todas las escuelas militares canarias. El día que se celebraba la conmemoración mundial del medio ambiente, tuvimos consejo de gobierno, y ese día, en ese consejo de gobierno, dimos cumplimiento a un mandato del Parlamento, que era declarar también ese día el Día de las Escuelas Unitarias Canarias. A mí me hubiese gustado estar aquí, pero cuando hay gobierno, hay que estar en el gobierno. Pero fue un buen momento y una buena ocasión de poderlo hacer aquel día tan simbólico. Y luego, vamos a seguir manteniendo la brecha en este tema, ¿no? Me preguntaban en Los Llanos si todo que iba a tener tercer ciclo o no, va a tener tercer ciclo, porque lo sepa. Después de salvar algunos pequeños inconvenientes que había ahí en el camino, pero ahí se la dice la consejera que sí, definitivamente el año que viene habrá tercer ciclo en todo. Así que seguiremos avanzando mientras podamos. Vale, muchas gracias. Muy bien. Me gustaría, en nombre del colectivo, de todos los compañeros, pues, señor consejero, señora viceconsejera, señor general, la alcaldesa, ciudadanos, parlamentarias. Buenas tardes, Néstor. Gracias. Gente. Gracias, Natalia. Gracias por lo de Lo voy a leer simplemente. Es un enorme orgullo para mí, en representación de mis compañeros del colectivo de Escuelas Unitarias de La Palma y de Canarias, de haber firmado este acuerdo. Nuestro modelo, nuestra forma distinta de ver y trabajar por la educación pública, la de todos y todas, sigue luchando estrechamente con los padres y madres como contribuyentes y sujetos de derechos que son a elegir centro y modelo, contra los monstruos de la globalización y el informe.
muchas referencias al valor dado por nosotros a lo rural, a lo cercano, a lo nuestro, a nuestras raíces culturales tradicionales, en definitiva, a nuestro medio natural, social y cultural más cercano. Están reflejados e implícitos en este acuerdo que se acaba de firmar, como bien se refleja en su preámbulo. Es natural, pues, la interdependencia de estas relaciones son nuestra razón de ser, nuestra personalidad arraigada y creada por varias generaciones de maestros y maestras, que es una pena que no estén aquí, por la labor no ha podido ser, que fueron superando el aislamiento de las escuelas unitarias a base de tesón, voluntad y sacrificio. Y qué decir de la importancia que merece la rica y fluida relación que siempre hemos mantenido familias y maestros. Es el momento también de expresarle nuestro agradecimiento por su constante apoyo y confianza, así como de recordar también que siempre hemos tenido abiertas nuestras manos y nuestro corazón a la colaboración, a la amistad y al aprendizaje de todo lo bueno que nos ofrecen día a día. Todo ello contribuye, suma, nos ayuda a ofrecer al alumnado el clima más adecuado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, respondiendo eficazmente a sus necesidades educativas a través de una educación de calidad y llena de valores. Hoy es un gran día para toda la comunidad educativa de nuestras escuelas. Estamos esperanzados porque después de muchos años de incertidumbre, comenzamos a caminar por el sendero de la normalización y el reconocimiento de los apoyos recibidos en todos estos años por muchas instituciones. Agradecemos sinceramente a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que haga realidad la vieja aspiración de nuestro colectivo y por extensión de todos los colectivos de escuelas unitarias de Canarias que nos han dado su confianza. Sin olvidarnos de los muchos años de lucha y sinsabores de las comunidades educativas de las escuelas unitarias. Hoy nuestros mensajes deben ser y son optimistas y es también el momento de sentirse agradecido. Agradecer también el apoyo casi unánime de los ayuntamientos de la isla durante muchos años, a los cabildos insulares de varias islas y en especial al Santísimo Cabildo Insular de La Palma por la moción aprobada en el año 2003, en nuestro apoyo en duros tiempos de recorte, por impulsar el primer acuerdo y por su apoyo incondicional a nuestras actividades complementarias y extraescolares y por la medalla de oro concedida a nuestras escuelas. No podemos olvidar el asesoramiento y apoyo incondicional de algún sindicato de la enseñanza durante todos estos años. Tampoco al Consejo Escolar de Canarias y a los distintos partidos políticos que en su momento expresaron y actuaron para que nuestras escuelas no desaparecieran del paisaje. También es justo recordar a quienes negociaron y firmaron el acuerdo marco sobre los servicios educativos en las escuelas unitarias de Canarias, acuerdo que felizmente hoy se ha firmado, con el claro compromiso de su publicación en el BOC y el desarrollo normativo posterior para el que la Consejería puede contar con nuestra colaboración. Es el momento de reforzar nuestro compromiso con las escuelas públicas y nuestras escuelas unitarias. Quiero mostrar mi alegría por poder hacerlo y dar las gracias a todos los compañeros y compañeras que con su esfuerzo y tesón han hecho posible la llegada de este día. Y quería un poco entregarles un periódico que un poco refleja claramente nuestra forma de trabajo. Y a Rita, y no daré más porque se me acaba. Ya no tengo. Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? Sí. Dale por allí. De ella también. A Natalia. Y los elefantes no son ni de la escuela. Si alguien lo quiere. Tan y un poco entregarle estos documentos que hemos recopilado en toda Canarias. Son el apoyo de los compañeros de todos los seres de Canarias que dan, digamos, viabilidad a esta firma, ¿no?